Hola gente linda, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a estar subiendo un video de Free Fire, mi primera experiencia. Así que vamos a probar a ver cómo me va. Lo descargué anoche, lo probé un ratito, la verdad que no entendía nada. Maté a dos personas y después morí porque me apareció como una pantalla de luz. En lo que después me di cuenta que el mapa se va achicando y ahí es donde vas perdiendo vida. Entonces me morí ahí, me morí por el tema del mapa. Así que ahora vamos a probar, va a ser mi segunda partida, vamos a ver qué onda. Mucha gente me decía que estaba bueno, otra gente me decía que era horrible, pero bueno, vamos a probarlo nosotros. Bueno, acá aparece mi personaje. La verdad que son cancheros estos soldados, porque se van con musculosos a la guerra, no sé. Voy a aprovechar para mandar saludos a gente que me faltaron el otro día, a mi amigo Luca Prelak, a mi amigo Nico Sterbach, que siempre me apoyan, miran mis videos. Después le voy a mandar un saludo a todos mis colegas de YouTube que tengo un grupo de WhatsApp. Son muchos, por eso no voy a mandarle uno por uno, así que le mando un saludo a todos. Así que bueno, vamos a estar probando el juego un rato, voy a dejar que lo disfruten. Si ven que soy medio tonto para jugar, bueno, es mi primera vez, así que entiéndanlo. Bueno, acá me explica cómo acelerar. Vamos a agarrar el chaleco. Bueno, ahí cambiamos el arma. Yo le voy a dejar en los comentarios, en la descripción le voy a dejar un link de un compañero que sube un buen contenido, Ignacio. Está subiendo Call of Duty Warzone y está subiendo una serie de Naruto. Así que voy a subir el link para que lo disfruten. Mientras tanto seguimos acá con el juego. Bueno, ahora lo que destaco es que es un mapa enorme. Eso es lo que destaco. Lo que es un bajón, está buscando a los enemigos. Es un quilombo. Así que bueno. Corre, 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 corre. Bueno, acá como ven, el primero. Joya, uno. Como ven allá arriba me dice vivos 34, mató uno. Ahí me dice cuántos personajes hay. Ajá. Anoche cuando lo jugué me indicaba que éramos 6 nomás. Ahora son 30 y... Bueno, eran 30 y pico, me parece, o 40, no sé cuánto era. Pero ahora dice que hay 33. Así que bueno, vamos a ver qué onda. Allá veo uno. Me disparó. Puta madre. A ver, voy a rodearlo. Se fue a la mierda. A ver, acá vino. Toma, toma. Joya, otro menos. Vamos, dos. Me está gustando esto, me está gustando. Igual creo que esto deben ser todos. Todos estos personajes que están jugando conmigo deben arrancar juntos. ¿Qué mierda me disparó? ¿Dónde está? A ver cómo mierda le sale de acá. ¿Quién me disparó? Ah, acá está. La puta madre. Se escapó el cobarde. Vení acá. ¿Quién me dispara? Acá está el sorete. Toma, 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 toma. Buah, no sé, maduro era. Dale. Bueno, vamos matando a tres, mira. A ver, ¿cómo se cura esto? A ver. El 5. No cura. Ah, pero no tengo, tengo que conseguirlo. Bueno. A ver qué onda acá. Restringiendo la zona segura en uno. Debe ser esa porquería lo que me mató ayer. Gente, si tienen alguna opinión o como algún consejo para jugar este, capaz que empiece a jugarlo, porque me gustó mucho. Bueno, vamos a buscar otro para matar. Ahí veo que quedan 28. Son una banda todavía.
A ver. Corre, 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 corre. Ah, como pueden ver, se puede manejar también. Bueno, vamos a seguir caminando. Después probaré los autos. Bueno, gente, como verán, ya somos 113 suscriptores. La verdad, estoy muy contento. La verdad que intento subir contenido lo más rápido posible. Ya le dije que el internet no me ayuda. Es más, vino el proveedor que yo le explicaba que iba a venir a probar si funcionaba la red. Y la verdad que no funciona, no me llega la señal. La verdad que tengo una calentura por eso, así que voy a tener que seguir con estos 2 megas que tengo. Es una porquería. Que subo un video de 200 megas y me tarda 2 días. Pero bueno, hago lo posible para subir contenido entre 2 días, 3 días, hago lo que más puedo. Así que espero que lo puedan entender eso. Así que bueno, no puedo encontrar a nadie. Vamos a ver, acá hay uno. ¡Oh, ya otro! El cuarto. Ah, está andando en moto, qué loco. Bueno, acá me dejó bala. Vamos a probar la moto. Parece que te da este, a ver qué onda. Ah, pero no se puede disparar mientras maneja. Nada, es una cagada. Bueno, acá me ve uno y me mata. A ver. Bueno, ahí hay otra gente. Ah, abajo aparecen los que matan. Ah, bien, bien, bien. Bueno, acá vamos a este pueblo. A ver si encontramos otro. Quedan 22. Yo maté 4. Mira, otro truquito me encontré. Salta el patito y pasa el techito. Qué grande. Pato ñato, pato ñato. Pato ñato. Bueno, a ver si encontramos otro por acá. No, no hay nadie. Ah, saca vida cuando te saltas. A ver si encontramos algo para curarnos. Ni entro a las casas, pero a ver, vamos otra vez. No sé cómo se agarra todo, no sé si hay que dejar una cosa, hay que dejar otra. A ver, F, H. Ahí tengo para curarme. Ah, no lo entendí. Subimos acá. Vamos a seguir investigando la zona. Ahí se restringiendo a zona segura. Ah, esto es lo que me mató ayer. La mierda esa. Vamos, corre, 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 corre. A ver qué hay acá. No. Subimos la moto. Ahí me está achicando el mapa. Ahora entendí, como que se va achicando para que la gente se encuentre. Ah, de a poco voy entendiendo eso. Quedan 19. Ahí se murió otro, ahí se murió otro. Ah, viste, mientras va achicando el mapa se van encontrando y se van muriendo más rápidamente. Espectacular. Después hay que tunear los personajes, porque veo que algunos usan robots. A ver si se puede cambiar la ropa. Voy a ver si lo sigo jugando o tunearlo un poquito. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Lo que destaco es la resistencia que tiene el personaje, la verdad, un espectáculo. ¿Qué es ese punto amarillo que está allá? A ver, ¿dónde pasa? Dos puntos amarillos. ¿Qué será eso? Falling,
No hay nadie acá. Bueno, seguimos. Vamos a ver qué onda eso. Quedan 11 personas. Tómate 4 nomás, ¿eh? Algo de algo, gente. Por ser mi segunda partida, bien. Bueno, a ver. ¿Qué hay acá? No sé qué onda. No sé si arma, bala, yo ya tengo, así que seguimos corriendo. Ya le digo, gente, en los comentarios déjenme, qué sé yo, opiniones o algún truco que ustedes sepan, qué sé yo, algo para algún consejo de mejora. A ver, acá me están disparando, no sé qué mierda es. Acá está uno. Otro 5, bien. ¿Pero qué onda? ¿Es tan fácil de matar esto? O tengo suerte, no sé qué onda. Acá tengo, a ver. Acá. Acá agarré 3 cajitas de primeros auxilios. Bueno, seguimos la búsqueda. ¿Cuántos quedan? 8. Ahí veo, ¿no? Ahí se va achicando el mapa de mierda, este. Quedan 7. A ver, ¿para dónde voy? ¿Para allá? No. Ahora voy entendiendo. Bueno, vamos a ver qué hay acá. No hay casco. Bueno, a ver, ya tengo bala. Acá hay otro. A ver, ta. ¡Otro! 6 voy matando, ¿eh? Maté 6, quedan 6. ¿Qué onda? ¿Tan fácil esto? Bueno, vamos a curarnos. Me está gustando esto, ¿eh? Pensé que era una mierda, pero está bueno. Lo que pasa es que estoy acostumbrado al counter, ¿viste? Entonces yo esto lo veía como que... Pero la verdad que este juego está bueno. Además está de moda y lo juegan mucho, así que... La verdad me gustó, le doy un 8. Bueno, seguimos buscando a la gente que queda. Quedan 5. Estoy contento que quede entre los últimos, ¿eh? O tuve mucha suerte o... O son malos igual que yo los cuando están jugando, no sé. Bueno, seguimos. A ver dónde va el mapa, para acá. Seguimos. Como verán, yo estoy subiendo la saga de Resident Evil 3 Remake. Ya está subiendo por capítulo. Ya subí el 1. Espero que lo hayan disfrutado en el canal. Si no lo vieron, pasen a verificarlo. Denle like, campanita. Cada vez somos más. Y eso me pone muy contento. Dentro de poco voy a estar subiendo un video, que ya lo tengo preparado. En realidad son 2 lo que me faltan subir. Que son GTA San Andreas, Devil Within. También tengo que subir Resident Evil 2, pero todavía ese no lo pude editar. No pude grabarlo todavía. Así que... Vamos a ir de a poco. Bueno, quedan 3 personajes. Yo maté 6. Bueno, vamos a ver acá por donde viene el mapa. Vamos por acá. ¿Qué onda esto? ¿Te dan premio la cantidad de gente que... acá hay otro. La puta. Ay, de pedo lo maté, mirá la vida que me quedó. Le decía a gente que esto cree que te da premio cuando la cantidad de gente que matás, tienes que salir primero. Ahí quedan 2, mirá.
Por lo menos me aseguré el segundo puesto, ¿eh? Quedan dos vivos. La verdad que bien, me sorprendí. Bueno, vamos a buscar el que queda. Bueno, ahí me curé. A ver, vamos a ver esto. Ahí me volví a curar, bien. Bueno, busquemos al último que queda. La verdad que hago un festejo si salgo primero. Hago una fiesta acá en casa. Bueno, como ven, ahí se está achicando el mapa, a ver a dónde hay que ir. Vamos por este lado, ¿eh? Si hay un pueblo, ¿eh? Vamos por acá. Esto, gente, ¿cómo es? ¿Cómo se agrega amigo para jugar o se arma campaña? ¿Cómo es esto? Para jugar con amigos. Yo no entiendo nada. Después me voy asesorando un poco. Ah, ahí lo vi. Ahí lo vi al último. A ver. Ahí está. A ver. Ah, se tiene que asomar. A ver si se ve de acá. Se escondió el forro este. A ver. Acá no está. Acá está el forro. Ah, la puta madre. Bueno, por lo menos salí segundo. Ganó este. A ver qué onda esto. Bueno, quedé segundo. Así que bueno gente, la verdad que me gustó mucho, lo disfruté, espero que ustedes también lo disfruten, así que bueno, les mando un abrazo grande gente, nos vemos.